Estamos en la casa de don José del Carmen Estepa. Que usted es de un pueblito yendo hacia... Betaitiba, Boyacá. Betaitiba, que es yendo a Paz del Río. Es el pueblo más pobre de Colombia. Pues. Vamos, hay zonas de pobreza en Colombia. No, pero es que es cierto, no se oye mentar para nada. Pues ahora sí, va a ver que se vuelve famoso. Es uno de los cientos de miles de adultos mayores que, gracias a las medidas del Gobierno del Cambio, tiene una renta pensional o bono pensional que le permite vivir una vejez digna. Su historia de vida contiene parte de la historia de Colombia. Nació en una zona rural y pobre. Un grupo armado le arrebató su finca cuando era joven. Fue pequeño ganadero, fue reciclador y hasta hace poco, antes de nuestra llegada al gobierno, a sus 88 años, todavía tenía que buscar diariamente sus 10.000 pesitos para una gaseosa, un par de medias o un plato de sopa. Como José del Carmen hay millones de viejos y viejas en Colombia. ¡Ay, millones! Sí, millones. Hasta ahora dice la verdad. No, usted sabe cuántos millones hay. 3 sin pensión. Gracias a un sistema pensional injusto y desigual, en Colombia solo 1 de 4 personas llega a la edad con el derecho a una pensión justa y solo 1 de cada 8 mujeres, oiga, se pensiona en Colombia. Colombia hoy es el segundo país con el mayor nivel de desigualdad social en la vejez. En toda América Latina solo supera Haití. Así que podríamos decir que Colombia es el segundo país más pobre después de Haití. No lo creemos los colombianos. Por eso propusimos una reforma pensional que les pagara a los viejos y viejas la deuda que teníamos con ellos, porque trabajaron toda la vida. Y junto al Congreso de la República hemos logrado una de las conquistas sociales más importantes de la historia del pueblo trabajador de Colombia. Aprobamos una reforma al sistema pensional que le devolverá a los adultos mayores de Colombia la dignidad que por décadas les han negado. La reforma pensional beneficia a todos los viejos y viejas del país. Beneficia a los más de 2 millones de abuelos y abuelas que no cotizaron nunca, aunque trabajaron toda su vida. Actualmente ellos, como José del Carmen, se despiertan sin saber dónde van a pasar la noche o si van a tener algo de comer en sus mesas. Con esta nueva ley les garantizamos una renta solidaria, digna para todos los trabajadores y trabajadoras que, a pesar de haber dedicado su vida entera al trabajo, como las amas de casa, por ejemplo, que dedicaron décadas al cuidado de su hogar, de sus niños, de sus niñas, pero nunca cotizaron al sistema. También beneficia a los viejos y viejas que cotizaron gran parte de su vida, pero no cumplían los requisitos mínimos y por las barreras del actual sistema no accedían nunca a una pensión. Campesinos, campesinas, cafeteros, taxistas, artistas callejeros, vendedoras ambulantes, comerciantes, camioneros, amas de casa y hasta abogados y hasta médicos que nunca pudieron cotizar a un sistema, recibirán un bono pensional de 225.000 pesos mensuales. Ese bono se garantiza para todas las mujeres que no hayan cotizado en este país, pero que sabemos dedicaron su vida al trabajo doméstico, a criar su hogar y sus hijos y sus hijas. La reforma pensional es una deuda que teníamos con los viejos y las viejas de Colombia y que no se había resuelto debido a los intereses de unos banqueros que siempre han privilegiado la ganancia sobre la vida y la justicia. También es un reconocimiento a los abuelos y abuelas trabajadores de Colombia que con tesón y dignidad han dedicado sus vidas a trabajar y a construir este país con orgullo. Esta reforma empezará a regir a partir del 2025. Usted va a empezarla ya a disfrutar desde estos días. Ya está recibiendo dos bonos, dos pagos. Excelente, porque usted tiene más de 80 años. 89. Y desde ya los mayores de 80 años reciben este bono y en el 2025 lo harán las demás personas. y le continuará devolviendo la dignidad a todo el pueblo trabajador de Colombia, como prometimos desde campaña. Empezamos ya con los adultos mayores de 80 años, con José del Carmen, que acaba de decirlo, que iba a cumplir 89, y va a superar las brechas. ¿Falta cuánto? 7 días. 7 días para los 89. Va a superar las brechas del sistema de pensiones, logra que los viejos y las viejas de Colombia puedan vivir su vejez digna, y de la mano con el Congreso de la República les permitimos a José del Carmen y a millones de personas como él que no tengan que levantarse nunca más sin saber si van a poder comer ni dónde van a poder dormir. No podemos conformarnos solo con eso. Esta reforma abre de nuevo la posibilidad de un gran acuerdo nacional que tenga como prioridad la dignificación del pueblo de Colombia, no solo en pensiones, sino en salud, en los derechos laborales, en la dignidad de quien trabaja actualmente, que ayude a superar la pobreza y mejore la calidad y el acceso a servicios básicos en la pensión, en la salud, en la educación, en la tenencia de la tierra para producir alimentos. A toda la tercera edad los invito, ojo, este 16 de julio, 16, o sea, creo que ya usted ha cumplido los 89. Ahí, ese día vamos a festejar su cumpleaños, pero también en la Plaza de Bolívar vamos a celebrar con orgullo colombiano la sanción de la reforma pensional, que es cuando yo pongo la firma y se vuelve ley de la República, que es el primer paso, ojalá, a un gran acuerdo sobre lo fundamental y a la paz de Colombia. Con su experiencia y su sabiduría de viejo, que me ha enseñado aquí muchas cosas. Gracias por escucharme y muy amable. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Nequi. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.